¿Qué tal, amigos? Yo soy Luz, estoy muy emocionada porque estamos aquí en Juguetrón, en Puebla, en la avenida 5 de Mayo. Me encontré tantas cosas que quería compartir con ustedes. No se despeguen, vamos a ver cosas increíbles. Vengan para acá, acompáñenme. Porque está llegando toda la nueva línea de Transformers, estas cosas que nos gusta de Legends. Y pues está conmigo Bernardo, ¿qué opinas? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Está bien padre porque, como bien dices, ya está llegando todo lo de Marvel, todo esto es lo de niños, ¿verdad? Y algo que me encanta que aquí estamos enseñando los Legends es la nueva línea de Transformers, Transformers Siege, que tenemos por aquí a Soundwave y a Prowl, pero algo que me encantó está en la parte de atrás, mira. Vamos a ver de este lado porque yo sé que muchos lo van a querer. Aquí está Omega Supreme y este es uno de los juguetes que yo voy a pedir para mi carta de los Reyes Magos. Necesito este Omega Supreme y bueno, ya está aquí en Juguetrón junto con la línea de BotBots Transformers, que son los Transformers que llegaron a un centro comercial. Y bueno, ya lo saben y si no lo saben, aquí está. Soy muy, muy, muy fan de Stitch y de repente llegar y encontrarte que hay tan variedad de Funkos. Funko está llegando con todo su amor aquí. Y vean esto, el especial de Halloween de Stitch. Stitch disfrazado de vampiro está llegando. De igual manera, los de Fall Convention, los de New York Comic Con ya están llegando. Entonces hay muchas, muchas cosas que empiezan a llegar. No tengan nervio, impaciencia, van a llegar muchísimas cosas, solo es cuestión de ir a su juguetrón favorito, a su tienda favorita, a encontrar las novedades. Abajo todavía tenemos de Summer Convention, de San Diego Comic Con, a Moana, hay muchas cosas y se los quería compartir porque yo fui muy muy feliz, pero pues vamos a ver qué más encontramos. Sí, bueno, aquí rápido de los Funkos, por ahí había varios de Fall Convention de Comic Con, pero mira nada más, aquí está Homero, aquí está Bard en versión de mosca, aquí está el de Castaway, aquí está padrísimo, de Fortnite, de fútbol americano, Harry Potter, de Venom, Venomize, Toy Story, el Chapulín Colorado, y bueno, y así. Pues aquí está la sección de Star Wars, que incluye las cosas nuevas y cosas retro. Allá en cajas hay más cosas, es lo más especial, pero bueno, aquí todavía hay algunas cosas de Rogue One, de Han Solo, de las últimas películas de Star Wars, y este que está súper padre, que es el AT-ST, y obviamente el de Kylo Ren, ahí está el sable, pero este es el Force Elite. Este es como el mega, mega, super especial. Bueno, de este lado está Goku. De Dragon Ball. Y aquí está esta línea que está super padre de Bandai. Que es muchos puntos de articulación. Está muy padre. Y es como más económica. Está increíble esa línea. Los Mighty Beans, que son muy, muy, muy divertidos. Y de la línea de Dragon Ball también, Ultimate Breakers, que son los grandes. Y también encontramos de las películas de este año que se estrenaron, el set de Pet 2 y de Angry Birds 2. Entonces está padrísimo. Hay muchas cosas de las que somos muy fans que todavía podemos encontrar aquí en Puebla, como es obviamente Pokémon y Los Increíbles 2. Estoy muy contento porque acabo de ver dos cosas que no había visto en otro lugar. Estos son los Smashers de dinosaurios. Con este creas un esqueleto de dinosaurio y te va saliendo, está súper padre, me acuerdo que lo vimos allá en Nueva York. Y esto que está aquí, que es el Treasure X King Gold, que es todo el set de Treasure X. Está padrísimo, tenemos un video justamente desde el showroom de Famosa donde lo presentamos. Y aquí están los aliens, que es el que le sacas. El que hicimos la operación, abrimos y exacto, le seccionamos. Lo abres y sale el personaje y está súper padre. Aquí también aquí lo puedes ver abierto. Así lo compras y está súper bonito. Es que esta es la edición justamente de Aliens contra Reyes, entonces trae los dos. Aquí están los Reyes y los dragones, y este trae los Aliens y los dos, y este es el Alien suelto. Estos dinos están bien padres porque tienen sonido. ¡Está padrísimo! Por acá encontramos también de nuestros nuevos favoritos, que yo estoy buscando uno en especial. Yo
yo sé que parece muchas cosas, dragón, guerrero águila, guerrero azteca, lo que sea. ¿Ustedes qué opinan? ¿A quién les recuerdo? Están padrísimos, la línea de Jazzwear de 3-3 cuartos, de Fortnite, que está increíble, que tienen muchos puntos de articulación, casi como 19 puntos de articulación, y la línea Elite, la Legendary Series, que está padrísima, que tiene 40 puntos de articulación, y tiene un montón de accesorios, y súper bien detallados, están fantásticos de Jazzwear. Además puedes encontrar el Turbo Builder Set, que con ese puedes construir lo que se te ocurra, o el Squad Mode. Me encanta que tantas cosas que trae, o sea, las llamas que estamos viendo, lo demás, que todo, uno, puedes utilizarlo para construir, y dos, son sus propias bases, entonces siempre se van a ver increíbles. Este me encanta, de X-Shot de Zuru, y es de los que también voy a pedir a los Reyes Magos. ¿Por qué? Bueno, este es obviamente un lanzador, ¿no? Y este dispara estos insectos. Entonces, cuando los dispara, y la idea es que tú le pegues a los insectos cuando están en el aire. Y está bien padre, este me gusta mucho. Vamos a seguir viendo qué más hay de nuevo. Encontramos acá de Destroyer todo lo nuevo de temporada. Vean qué belleza, los colores me encantan. Las chiquiadas y también toda esta versión de Chamoy Bebé en la escuela, los trajes, los colores. Soy muy muy fan. Por acá vamos con Nancy. ¿Qué quiere ser hoy? Véala, está preciosa con su perrito. Y también en esta versión de viaje. Está súper bonita porque Nancy es la más bonita. Y mira, aquí están los Bellies. Uy, ya habíamos visto a Belly Beth. También tenemos un video. Véanlo, búsquenlo completo en el canal. Ya está llegando de todos nuestros favoritos y estamos aquí en Puebla, en el Juguetrón, en 5 de mayo. Está todos estos squishies aplastables de nuestros favoritos, de lo nuevo, de novedad. También encontramos a las Herdorowers y a las mascotas. Sí, que están, y mira, aquí están los Kini Kids, mira que están bien bonitos. En la versión de las Shopkins grandes, como una muñeca a las que estamos acostumbrados, pero los sets son los que son básicamente hermosos. Y de Little Secrets, esta que es fiesta de disfraces. De fiesta de disfraces están increíbles, me encanta. Hay dos, tres muñecas que están bien, bien bonitas. Y bueno, aquí está Pinny Pon con la línea de la granja de Pinny Pon o del parque de diversiones. Esta es la nueva gran de moda novedad. Porque, ¿qué creen? Es una lámpara, pero aparte la falda es una versión de unboxing. Se abre, se sacan cosas. ¡Wow! Me encanta. Y hasta arriba tenemos las cabezas con estas niñas Mystery, versión neón. Aquí están los Mystery de Playmobil, todos los personajes, tanto de la película como de la línea básica, que aquí los puedes encontrar en Juguetrón. Y algo que está bien padre es que, bueno, ya estamos llegando a la zona de cajas y es donde están las cosas súper... súper, súper, ¿no? A ver si podemos acercarnos un poquito por allá. Encontramos de Fortnite también. Ahí están los Dragon Stars y Van Presto. La línea de Van Presto y Dragon Stars que trae Bandai. Ese coleccionador de Lego está increíble para todas tus minifiguras que tienes por ahí. Mira, aquí está, todavía está el auto del 007. Eso está bien bonito. Yo lo quiero. Y también lo de Lego Architecture. Ahí está de Frozen 2, el castillo, y por allá vas a poder ver a Darth Vader, la Hyper Real, que está increíblemente maravilloso. Y yo también tengo algo que luego estamos para los regalos de fin de año buscando, queriendo, necesitando, y me encanta que ya puedas encontrar también esto aquí. Vean, juego amigos, las tazas tan increíbles que hay, bastante ultra mega frikis, están preciosas, yo las quiero todas. Y todas las figuritas extras que encontramos. Y por último, con esa me despido, que esta es parte de mi carta para los Reyes. Es la casa de LOL, pero viene como de maderita. Está increíble, está enorme. Vean la caja donde me llega. Pues bueno, amigos, también les gusta. ¿Qué les gustó más? ¿Qué le van a pedir a Santa Claus, a los Reyes y todo lo demás? Aquí está el escudo del Cap. Todo esto pueden encontrar aquí en Juguetrón. Estamos en el estado de Puebla. Ya está todo lo de Frozen, está Kobe, están las princesas. Yo soy muy feliz, así que
No se despeguen, amigos. Atrás de la cámara está Bernardo. Yo soy Luz. Nos vemos en la próxima con más de juegos, juguetes y coleccionables. Comparten el video, denle un like, suscríbanse y todas esas cosas kawaii. Los quiero.